¿Qué es vanidad? Algo que es pasajero. Algo que es un boom en el momento, pero luego pasa. Como lo es la música. Llegan canciones. Por ahí estaba viendo que se formó una discusión con... porque aparecieron ocho, en Saico y Asimpro, ocho compositores de Pum Dale. Es un disco. Pum Dale, Pum Dale, Pum Dale. Ocho compositores para eso. La música está distorsionada y cada vez vamos a encontrar cosas peores. El día me monté en un taxi y le dije al señor, oiga, quíteme eso porque tengo a las niñas ahí. Ya, eso no es que mensaje subliminal, eso va directo. Y el mensaje es vulgar, doble sentido, ya casi no, eso va directo. ¿Verdad? Eso llega, pero es pasajero. Las modas llegan, se van. Salomón decía, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La vida del hombre es considerada también vanidad. Crece en la mañana, ¿verdad? Llega la tarde, aparece el sol, se seca, la cortan, llega la brisa, y su lugar no la conocerá jamás. Porque la vida del hombre es pasajera y se va, decía una canción por ahí. Amén. Entonces, la vanidad es algo que no siempre se va a establecer. Es algo que es difuso. Entonces el apóstol le dice a la iglesia en Éfeso, a ver, no anden en la vanidad de su mente. Tienen el corazón entenebrecido. Entonces lo trata como un requerimiento. ¿Quiénes son los otros gentiles? Aquellas personas que viviendo en Éfeso fueron evangelizadas, pero no se convirtieron al oír el evangelio. Y cuando Pablo, porque Pablo fue pastor en Éfeso, la iglesia donde Pablo fue pastor fue en Éfeso. Amén. ¿Cuántos me están escuchando? Veo algunos pegados al celular. Escuchen la palabra, por favor. Es necesario que escuchen la palabra. Deje que los que están en casa se conecten. Estamos ahora muy virtuales. Estamos presenciales, les agradezco. Entonces, es necesario que vivamos lo que somos. Somos cristianos de verdad, no somos híbridos. No somos híbridos. No, que yo soy 50-50, ¿cómo? No, que yo los domingos soy cristiano, pero de lunes a sábado no, pastor. No, no, eres... ¿agua o aceite? ¿Eres luz o tinieblas? ¿O eres o no eres? El Señor no dice sí, pero no. No. ¿Sí o no? Vuestro sí sea sí, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos manda a tener en la nueva vida, no como un requisito obligatorio, pero sí un acto, algo ligado a la actitud. Ya no andéis como los otros gentiles, porque afuera nos quieren presentar un evangelio muy fácil, aislado de la verdad, aislado del principio bíblico. Qué fácil ser cristiano así. No, conviértete y tú traes 5 millones y siembras y después te dan 10 y así. No, pero es que no es eso. Aunque siendo cristiano fiel, Dios te va a prosperar. Porque eso dice la Biblia, que todo lo que hace prosperará. ¿Quién? El varón que no estuvo en camino de malo, ni en silla de escarnecedores, ni de pecadores, se ha sentado. ¿Verdad? Entonces, bueno, pero es que a mí me cambiaron la forma de actuar, de ver las cosas. Mi entendimiento ya no es un entendimiento entenebrecido. Y ahora veo las cosas claramente. Por ahí apareció un tipo esta semana que se casó con una muñeca y la llevó de luna de miel.
Y la sociedad aplaude eso, y el tiempo y el espectador le dedican una columna a una, perdónenme, una estupidez como esa. Pero miren cómo está el entendimiento del mundo, embotado, ciego. Si eso aparece unos 30 años atrás, la sociedad lo rechaza, rasga las vertiduras. ¿Esto qué es? Pero ya como en esta época hay aceptación por todo lo que ha hecho la ventana de Overton, que por esa bendita ventana se están metiendo toda clase de filosofías, y los que antes se escandalizaban moralmente ya lo aceptan. ¿Quiénes? Los que no viven conforme al principio cristiano. Para el mundo todas esas cosas serán normales, para la iglesia será pecado. Amén. Entonces, ¿qué día estaban hablando? No, que una persona que tiene otra identidad de género, que es pastor cristiano. Pero ¿cómo hacer pastor cristiano si la Biblia dice que los afeminados no entran al reino de los cielos? O sea, el primero que se queda es el pastor. ¿Ah? No, que el amor de Cristo, que Jonatán y David tuvieron una relación amorosa. ¿Cómo? Quieren acuñar versículos, se llama paráfrasis, ¿verdad? Quieren acuñar el versículo y quieren decir, no, sí, la Biblia lo dice. No, la Biblia lo dice literalmente: ni los que se echan con varón, ni los afeminados entrarán al reino de los cielos. Amén. No podemos aceptarlo porque nosotros tenemos una regla moral. Ahora, ellos quieren que aceptemos esas ideas, pero no aceptan nuestra idea. Nos apedrean porque lo hablamos, mientras que ellos hablan y lo defienden los gobiernos. Dice la Biblia que el entendimiento está entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ah, es que soy ignorante. Eres ignorante hasta que sabes. Hay pecados de omisión que la gente no sabe. Pero ya sabiendo se acuña más responsabilidad, ¿verdad? Usted sabía que tirarse del camarote, bueno, la primera vez no sabía, pues se cayó, se golpeó, y la segunda vez no se tira porque ya hay un golpe. Ya su conocimiento a través del dolor dice, no, yo ahí no me tiro, no, yo no me le meto de frente a una tractomula, no, pues son muy gordo, pero no, dice, no puedo. Pero el mundo cada día se implosiona a causa de la ignorancia. Pero el Señor dice, bueno, si son ignorantes, el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuándo? En los tiempos de la ignorancia. Si no sabes, bueno, el Señor ha mandado tiempo de refrigerio. Pero luego que sabemos, dice la Biblia, entonces eres inexcusable quien quiera que tú seas. Amén. La condición de los gentiles es que viven lejos de Dios por la dureza del corazón. Y cuando una persona es dura de corazón, cuando al oír el mensaje no lo creen. ¿Usted no conoce a alguien de pronto que hace tantos años que uno se le ha predicado el evangelio y murió? Eso sí duele, hermano. Estos días murió un vecino allá por la cuadra de mi mamá. Carlos, murió el vecino. Oiga, me dolió tanto el hecho de que se haya perdido. Cada vez que había enfermos en esa casa, nos buscaban para orar. Siempre nos decían, hagan esto, hermano, ayúdenos, llévenos a la iglesia. Los llevábamos a la iglesia. Pero nunca se atrevieron a dar el paso. Entonces, son personas incrédulas. Personas que, teniendo la salvación allí al frente de sus vistas, no la aceptaron. Son personas duras de corazón. El Señor lanza una frase, un endecho sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas
y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Pero no oíste. Si conocieras el día de tu visitación y lo que estaba preparado para este día, pero por cuanto no creíste, cuanto eras duro de cerviz, no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Y van a matar a los hijos dentro de tu vientre. Oiga, esa es una frase muy dolorosa. Israel se ha convertido en el país que todos los enemigos de Dios persiguen a causa de eso. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que les creemos a Jesús, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de los que tienen dureza de corazón? Insensibilidad moral. Lo que hablábamos, no hay una regla, un límite moral. Por eso uno le dice a los noviazgos, venga, si usted va a tener un noviazgo en la iglesia, tiene que ser un noviazgo serio, basado en la santidad. En el mundo no hay santidad, ¿verdad? En el mundo no hay límites. En el mundo se expone los pecados de fornicación y adulterio. No hay sensibilidad moral. Como a la carne le gusta el libertinaje, porque el libertinaje no es libertad. Nosotros tenemos libertad, pero no para hacer haciendo lo malo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo decidí entregarme al Señor. Yo decidí rendir mi vida a Él. Yo decidí darle mi alma. ¿Y qué? Yo no. Porque hay gente que se molesta por eso. Ah, es que allá te imponen. No, no te imponemos. Nada. ¿A quién obligaron? ¿A quién le pusieron una escopeta para que se bautizara? Aquí nadie. Yo conozco un caso así. Y el que puso la escopeta está apartado. Y el que se bautizó asustado, ahí está. Cosas de Dios. Nada más ese caso. ¿Verdad? Eso es así. Aquí todo lo hacemos por amor. Y lo que dejamos de hacer, también por amor. Porque este Dios es santo y yo no quiero dañar la santidad que Él me da a mí. Él es luz. Y Él me ha dado de su luz. Amén. ¿Yo para qué me voy a salir de la luz para habitar en las tinieblas? No os unáis en yugos desiguales. Amén. En yugos desiguales. Eso no funciona. El yugo era una tabla con dos agujeros que metían a los bueyes ahí. Y siempre había un buey más arandete que otro. El buey viejo tenía heridas aquí porque había un buey que cuando él era joven lo direccionó. Y el buey zarandete comenzaba a jalar y tirar por donde quería. No, y el buey viejo lo jalaba. No, por allá no es, por aquí. Es por aquí. Entonces hacía unas heridas aquí. Dice la Biblia, bueno le es al hombre llevar yugo de su juventud. Entonces es bueno que te estén corrigiendo. Es bueno que tengas a alguien que te direccione. No, que yo soy autosuficiente. Ese fue el pecado de Satanás. Se desprendió del que tenía todo el poder, se creyó el autosuficiente y está condenado. Aquí necesitamos a alguien que nos direccione, que nos diga por dónde es. Y qué bueno es que tenemos al hermano mayor, a Jesús, que nos ha mostrado la senda, sus pasos nos ha puesto por caminos. Diga gloria al Señor. Amén. Hay libertinaje sexual en el mundo, libertinaje moral, pero nosotros hemos decidido vivir en la santidad. Porque sin paz y sin santidad, nadie va a ver al Señor. Amén. Usted puede tener 80 años en el Evangelio, puede ser más viejo que la IPUC. Yo me bauticé antes que viniera a Larsen. Es posible.
Pero si pecas una hora antes de morir, pierde los 80 años. Aquí el que asunto es el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Que hermano, que me tropecé, que me caí. Hombre, levántate. Todavía Cristo no ha venido. Tienes garantía para pedir perdón y tu perdón llega. Amén. Oiga, a mí a veces me parte el alma ver de gente que duraron años apartado. Y me dice, ¿usted por qué se apartó? No, hermano, fracasé, pequé, hice. Bueno, está bien, todos cometemos errores. Pero ¿y por qué te alejaste del Señor? Es que me cayeron encima. ¿Qué problema con los que dicen ser fuertes? ¡Ay, cayó en pecado! ¡Ay, mira lo que hizo! ¡Ay! Y entonces comenzamos al árbol caído, buscar hacha y hacer leña. Cuando no es así, el ministerio de Cristo es la reconciliación. Amén. Antes pasaban al pecador. ¡Que pase el pecador! Y el poco y chismoso en la iglesia. ¡Ay! Fíjate, eso no es de Dios. 5 años de disciplina. Oiga. Mataban a la gente, lo exponían al fuego. No estaba haciendo apología al pecado. El pecado es pecado. Pero es que Cristo nos mandó a restaurar. Vosotros que sois espirituales. Ahí se sabe quién es el espiritual. El que tiene espíritu de mansedumbre. Oye, mijo, ¿verdad? Fallaste, pero levántate, vamos. Vosotros que sois espirituales, levantadlo con espíritu de mansedumbre. Amén. Fíjate, es que es verdad. O sea, ¿para quién es fácil la vida cristiana? ¿Para quién? Difícil. ¿Quién de vosotros no ha pecado que tire la piedra? ¿Quién? Y todos sabían que tenían pecado, quizás más que la señora que encontraron en el acto adulterio. Y le dice a la muchacha: mira, hija, yo no te condeno, pero no lo vuelvas a hacer. La ley de Moisés decía: maten la piedra. Pero Jesús dijo: no, es que le voy a dar una ley nueva en sus corazones. Aquí, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se pierde. No se pierde. Amén. Pero tenemos que tener una conducta de hijos de Dios. Yo que día estaba viendo algunos, y esto se lo doy de consejo, no se sienta regañado, no quiero aludir directamente a nadie. Pero hermano, si ya usted es bautizado, ¿usted qué hace con foto de carnaval todavía? Una hermana servidora llena de maicena. Bueno, ¿esto qué, hermano? ¿Esto qué? No, que eso hace años. Por eso, corre eso, mi hermano. Si la va a eliminar o la guarde para que vea dónde Dios la sacó o cómo Dios la tenía, o cómo el mundo la tenía, perdón, y cómo Dios la tiene ahora. Amén. Oiga, yo me mandaron una foto y, oiga, ¿y usted qué hacía con todo ese poco de parapeto? Ese poco de parapeto encima. Oiga, hermano. Sí, no, hermano, eso hace años. Oiga, hermano, pero eso no puede ser. Porque siempre hay gente que te revisa el perfil. Tienen el don de la observación. Sí, yo tengo que cuidarme. Yo no puedo andar como los otros gentiles, porque no soy de ellos. Amén. Yo no sé por qué hace unos años comenzaron a hacerle apología a la forma de vestir. Eso no es pecado. Dios no mira la ropa. ¿Quién te dice a ti que no? Te muestro un versículo en Zacarías donde Dios miró la ropa. Hey, Josué, ¿tú qué haces con esos vestidos viles? ¿Acaso no te saqué yo incendio? Del incendio, ¿no eres un tizón arrebatado?
¿Qué haces tú con ropas viles? No me digas que Dios no mira la ropa. Hermano Carlos, va a venir ahora con ese mensaje de los viejos. Pero es que eso funciona. Es que tiene que haber diferencia. Claro, yo no te estoy pidiendo que vengas con una falda que barra la calle. Pero tiene que haber los tres principios: pudor, decoro y modestia. Y elegancia. Pues los hijos de Dios andamos elegantes. Porque a la altura de que el Señor nos sacó de allá. Pero visten el pantalón apretado, sin media, todos escuetos, rotos, ceñidos, pegados. Yo sé que esta prédica no es de muchos amenes, pero si le pica, no podemos, hermano. No podemos andar como... Es que la iglesia, yo le decía ahorita, oye, yo vi ¿qué canción tan bonita? Yo digo, uy, ese muchacho ministra, se siente. Yo la escuché, estaba en el carro y escuché. Y pongo el video en YouTube y no, hombre. Me hubiera quedado con el audio. Cuando lo vi decía, no, mira este tipo cómo viste. Tiene una cara, no lo digo porque estamos transmitiendo, pero... Pantalón extraño, yo no sé ese pantalón... Pegadito hasta acá y un bombacho aquí, una cadena, un suéter, un arete. Y bueno, y ese hijo de Dios, Dios no mira eso. ¿Será? ¿Usted qué dice? Hermano, la santidad conviene a tu casa. Y a nosotros nos enseñaron así. Y yo creo que moriremos así. Porque de la forma que aprendiste en esa mantente. Amén. No, Dios no mira la ropa. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo tengo que respetar eso. Claro, que si va para playa no se va a andar con una falda. Tampoco. Uno tiene que ser equilibrado o se vaya a bañar con corbata. Pues me decís, este evangélico, estás loco. Tiene que haber un equilibrio. Amén. Tiene que haber un equilibrio. ¿Y quién te da el equilibrio? El Espíritu Santo. Amén. Alguien me dijo, hermano, es que las hermanas vienen apretadas. Uy, yo no me había dado cuenta. Mira tu ojo cómo está. Claro, usted tampoco puede venir a traer ojo malo. Pues si usted se viste apretada, entonces los ojos malos, prepárate. Y eso también va con los caballeros, porque hay ojo femenino malo. Eso sonó bien, ¿ah? Hermano, no andéis como los otros gentiles. El Señor nos ha hecho diferentes. No te iguales. No te iguales. Amén. En aquel tiempo estableceré diferencia entre el que es mi pueblo y el que no es mi pueblo. Y Pablo también dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. La santidad conviene a esta casa, hermanos. La santidad conviene a la iglesia. Gloria al Señor. Si hay pecado en tu alma, está también la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado. Vuelve a paz con tu Hacedor. Afuera hay un descontrol moral. Y parece que algunos miran en la ventana de lo que hace el mundo. A mí qué me importa lo que haga el mundo. A mí qué me importa quien sea el presidente de Estados Unidos. Eso no me importa. Yo no estoy esperando que el mundo se ponga derechito, porque mi Biblia dice que cuando digan paz vendrá destrucción repentina. Lo que espera esta iglesia es la bienaventurada aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Diga gloria al Señor. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros somos discípulos del mejor maestro. Aleluya. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo.
Yo no me imagino a Cristo tirando trompa en la calle. No me imagino a Jesús igualándose con el vecino. Una hermana se me acerca y dice: hermano, póngame en disciplina. ¿Y por qué? Oiga, hermano, esa vecina me tenía hasta aquí. Me tiraba el agua, me tiraba la basura. Y hermano, no aguanté, le pegué una arrastrada. Y yo le dije: hombre, pero era muy, muy jocosa. Póngame en disciplina como 2 años. Ya tenía un cargo ahí. Hermano, la verdad es que me la voló. Yo le dije: pero eso no está bien. No, hermano, yo sé, pero lo merecía. Y te está justificando. Te está justificando. Y no puedes justificarte. Es que peco por esto. No puedes decir eso. Tú no puedes. No hay justificación para el pecado. Es que quedé solo, es que quedé sola, es que nadie me acompaña, es que soy alguien sediento de amor, es que me hicieron, es que hablaron mal de mí. Tú no puedes actuar mal. La Biblia dice: no seas vencido de lo malo, sino con el bien, vence el mal. Pon la otra mejilla. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Oiga, es Cristo pudo enseñorearse de las naciones. Pudo tomar los reinos. Pero le decía a los demás: no digas nada. No digan que yo te hice el milagro. No lo digas. Tomó a los discípulos y le lavó los pies. Y había uno que dijo: no, 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 a mí no me lava los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces báñame. No, tampoco. Si yo soy el Señor y hago estas cosas, ¿cuántos más ustedes que son vuestros discípulos? El que quiera ser grande entre vosotros, sea el servidor. Sea el servidor de todos. Le lavó los pies a los discípulos. Este es el carácter de Cristo. Un maestro: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en él, tenemos que vivir de una manera diferente. Amén. Yo no puedo vivir como el mundo. La palabra aprender, que viene del griego, que es ematete, que quiere decir discípulo. Aprender es ser un discípulo. Amén. Dice: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Y quién es el viejo hombre? Hombre, tú mismo, antes bautizado. Es que, hermano, yo antes bautizado y ni me reconozco. Dios te cambió. Pero si todavía haces lo mismo que hacías antes, mi hermano, el pastor te bañó. No te convertiste. Hay gente tocada pero no convertida. Y Dios quiere gente que se convierta. Gente convertida. De verdad, verdad. Y cuando alguien está convertido, pasa por las que sea y ahí está. El fuego, la prueba, las dificultades, la escasez, la soledad, la calumnia, la crítica, y ahí está. Satanás no sabía por dónde atacar a Job. Está rodeado. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía disposición. No creas que Dios va a venir y un culto, Dios, el predicador te va a poner la mano y te va a sacar el pecado y ya tú quedaste un software nuevo. No, tú tengo que hacerlo yo. Yo empiezo. Señor, yo voy a ser diferente. A una hermana le quité una mala palabrita que tenía aquí. No, no es tan mala palabra, pero si no se escucha bien. Y cuando le decía: te voy a cobrar 5,000 pesos. Le quité como 50. Le dolió la platica. Hermano, no la digas más. Y dice: hermano, siempre que viene para decirle. Hay poder y no quiere pagar los 5. Si nos duele el dinero, ¿por qué no nos duele pecar? Pablo decía: miserable hombre de mí, Jainer. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer, no puedo, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre.
Los jóvenes que están aquí, yo estoy tirando unas granaditas hoy. Voy a tirar otra. Hay un problema con un adolescente por ahí, con un juego, Fortnite. Entonces estoy yo regañando. Eso no se hace, eso no está bien. ¿Qué es esto? Y me dice, ah, pero hay varios jóvenes que lo hacen. ¿Quién? Me dio la lista. Ay, me siento con poder, hermano. Me dieron la lista. Iba a llamar a cada uno, pero ya lo dije público aquí. ¿Cómo tú vas a estar matando muñeco? ¿Cómo tú vas a estar matando muñeco? Y gastando dinero, porque hasta ropa le compran al muñequito ese. Ya le compraron la del 7 de diciembre, al 24 y el 31. Y son dólares que tienen que pagar para jugar Fortnite y Free Fire y Call of Duty. Ya me lo sé. Ay, Dios mío, tengo unas ganas. Tengo unas ganas. Y no ofrendan. Y el hermano Asa dice, ¿cuánto es la ofrenda, hermano Carlos, de los sábados? Bajita, 33 mil pesos. Y después uno lo ve comiendo allá en el Club del Hambre. Tenía que decirse. Eso es así. Amén. Bueno, no te conviene. Y mírenme feo los adolescentes, que todo eso vamos a cortarlo. Y jóvenes que vean con eso, vamos a sentarlo, porque ya está haciendo mal testimonio a los muchachos. Amén. Hermano, las cosas son como son. Diga gloria a Dios. A alguien regañó anoche, sé que me está viendo. ¿Cómo es que uno va a ver novela? En un celular. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hay cosas, hermanos, que no nos convienen. No nos convienen. Ayer regañé a alguien. Estoy sacando. Viene 31, hay que estar en paz. Viene la Santa Cena, hay que estar en paz. Oye, ¿cómo es que un predicador va a andar con pantalón apretado? ¿Cómo es? No te conviene. Y alguien le dijo, anda. Ya viste cómo te tratan. ¿Por qué estás mal vestido? Si estuvieras bien vestido, te respetan. Entonces, ya vio que sí es conveniente la actitud y la conducta. La conducta. Porque la conducta te pone en alto delante de los hombres. Si tú eres una persona grosera, no te van a abrir círculos sociales. Pero si eres una persona amable, prepárate que Dios te va a poner en lugares celestiales. Ahora, ¿cuánto más si el Señor te da gracia? Vana es la hermosura, dice la Biblia, pero la gracia del Señor, aleluya, ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Diga gloria a Dios. Hermano, pero es que mi conciencia no me dice que esto es malo. Pues la Biblia dice, si tu conciencia no te acusa, mayor es Dios que tu conciencia. Porque hay conciencias que se dañan. Hay conciencias que están dañadas, embotadas. Dice, eso no es malo, eso no es pecado. Pero ¿quién dice que no? Si tenemos el código de la Biblia, del Espíritu Santo. Dice la Biblia, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. En la justicia, en la santidad y en la verdad. El viejo hombre era lo que éramos. Nuestra vieja manera, nuestra conducta adámica y pecadora, nuestra carne, nuestro yo carnal que determinaba nuestra conducta anterior. Pero un día nos bautizamos. Nos despojamos
voluntariamente, como una ropa vieja, sucia, dejamos al viejo hombre. Y cuando salimos de las aguas bautismales, salimos siendo nuevas criaturas. El Señor se nos metió hasta la médula de nuestros huesos. Nos cambió el espíritu, nos cambió la mente, el corazón. Ahora somos hijos de Dios. No es cualquier cosa, hermano. Diga gloria a Dios. No somos del mundo, aunque estamos en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de este Dios tan grande va a permanecer para siempre. Alguien diga gloria a Dios. En esta hora creo, hermano, que necesitamos que la santidad venga a nuestra vida. Si hay algo que a Dios no le agrada en esta hora, yo soy el primero en decirle: Señor, yo me quemo en el altar. Voy a quemarme en el altar. Toda impureza, Señor. Todo lo que no te agrade. Todo lo que me separe de ti, Dios. Toda conducta mala. Todo mal pensamiento, Dios mío. Todo vicio, quítamelo, Señor. Somos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. Dios nos ha puesto en lugares altos, en lugares de príncipes. No te bajes, no te bajes. Oh, aleluya, póngase en pie. Dice la Biblia que estoy juntamente crucificado con Cristo. Te voy a invitar en esta hora a que te crucifiques. El altar está abierto en esta hora. Alguien quiere venir a quemarse en el altar. Hay una canción que dice que se queme la impureza, que se queme todo lo que no te agrada. Que el Señor nos ayude cada día, Señor, a ser mejor. Levante sus manos.